Bienvenidos, bienvenidas, qué gusto que nos acompañen. Hoy vamos a tener una charla muy interesante en este programa del Instituto Aspen y del Canal Judicial de Televisión. Y vamos a hablar de procuración de justicia, ni más ni menos. Un tema que creo yo tiene que estar en la agenda de discusión en la actualidad. En México, y para ello tenemos a un experto en la materia. Me da muchísimo gusto recibir a José Elías Romero Apis. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Elisa, qué gusto estar contigo en esta invitación que mucho agradezco tanto del canal judicial como del Instituto ASPE. Gracias por acompañarnos, José Elías, porque eres un hombre que tiene una trayectoria no únicamente de estudio eh, académica, sino por supuesto en la práctica. Y conoces muy bien a nuestro país y sin duda lo que sucede en el tema de justicia y en particular de Procuración de Justicia. ¿Cómo evaluarías si tuviéramos que arrancar con una evaluación del 1 al 10 en la Procuración de Justicia en México en la actualidad? ¿Qué calificación le pondrías? Yo diría, Elisa, que la calificación no se la pondría yo. La calificación se la han puesto las circunstancias. Las circunstancias, y para esto te eh, quiero hablar de datos oficiales, sí. de datos que todos conocemos y que esa es una calificación. Por Nuestros ejemplo, niveles de impunidad son un récord mundial. Son un triste récord mundial. Somos un país con un 97% de impunidad, es decir, un país que solamente castiga el 3% de los delitos denunciados. Olvídate de los no denunciados. Y de los denunciados, habría de los que ver qué tanto se denuncia y de esos solo o se Tienden, se resuelven el 3%. Solo el 3% son castigados. Es decir, el nivel de impunidad no lo tienen ni países más desarrollados, ni países menos desarrollados. Es decir, si en algo tenemos un récord, es en esta triste materia. Entonces, esa es la calificación de la que tenemos que partir. Y no entusiasmarnos ni con... Eh, la esperanza no fundada, uh -huh. ni con el discurso eh, no sostenible, sino realmente con las cifras, repito, cifras de la, las propias autoridades. José Luis, eh, José Elías, si y hemos comentado en algunos momentos eh, también con la plática de nuestros colegas, de expertos, de expertas en, en la materia, la confusión que hay para aquellas personas que no están tan familiarizadas con eh, el tema de la justicia en general. Y hay mucha confusión, porque cuando dicen, sí, 97% de impunidad, pero ¿por qué? Porque los jueces dejan libres, hoy estamos escuchando mucho el discurso de que los jueces dejan libres a los uh -huh. delincuentes. Es así, pero hablar de jueces estamos hablando de la impartición de justicia, no de la procuración. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra y qué responsabilidad tiene cada una en, esta, en este dato que nos acabas de dar? Sí, bueno, eh, desde luego no todo es culpa de los jueces y yo diría, por lo menos estadísticamente, la menor parte es culpa de los jueces. Sí. Hablábamos de un universo de 100... Por ciento de delitos denunciados sí es decir de los que se denuncian solamente de ese 100% la mitad eh, llega a, a una resolución del ministerio público es decir de la fiscalía uh -huh. es decir la otra mitad no es tocada es decir se va a un cajón donde no se hizo nada. Entonces, para empezar, sí. de los delitos denunciados, las procuradurías, las fiscalías, dejan en automático fuera el 50%. El 50% por ciento no se hizo Uf. nada. Es decir, tú sufres, por ejemplo, un robo. Tu automóvil eh, lo denuncias por dos razones fundamentales, no por esperanza sino porque se pueda hacer mal uso de él mm. y quieras prevenirte sí. o dos porque necesitas la denuncia para efectos de tu aseguradora sí. pero no por la esperanza de que te lo recupere vas lo denuncias normalmente la fiscalía no va a hacer nada mm -hmm. salvo expedirte la copia de la denuncia para los efectos que necesita. exacto lo va a guardar no se va a investigar. Ahora, el otro 50% o la otra mitad de delitos que sí se van a investigar, uh -huh. vamos a llamarlo uh -huh. investigar, de esos delitos, eh, una gran parte no van a terminar la investigación. Es decir, se van a quedar truncas, intermedias, se van a abandonar. No se llegó a ninguna conclusión ni de quién es el culpable o de quién es inocente. Total que van a llegar a un tribunal solamente el 8% de los delitos denunciados. Increíble. Solo el 8%. Entonces, de todo ese universo del 100% denunciado, 50% de las fiscalías, de las procuradurías no investigan. El resto, el otro 50%, pues medio mal, medio bien, y solo el 8% llega a los jueces. Solamente el 8%. Uf. Ese, es decir, de unos eh, aproximadamente, vamos a redondear cifras, de dos millones de delitos que se denuncian en México al año, uh -huh. solamente llegan a manos de un juez 160 mil. Es decir, el otro millón ochocientos y tantos mil no llega. Ahora, de esos que llegan a las manos de un juez, ese 8%, en algunos triunfa la fiscalía y en otros triunfa la defensa. Sí. Más o menos en el 60% triunfa la defensa y en el 40% triunfa la fiscalía. De ahí... Ese 3% por el que comenzamos. Es decir, mm. al juez llegó un 8%, de los cuales 5 terminaron libres y 3 terminaron condenados. Ese es el nivel de eh, mm. impunidad. No quiero sí. decir tampoco que este eh, 100% haya sido culpable o se hayan cometido los delitos. Mm -hmm. Eso mm -hmm. también hay que... Eh, recortar algo. Y no quiere decir tampoco que un juez, porque gane la fiscalía o porque gane eh, la defensa, eh, el juez actuó mal o actuó con una conducta indebida o corrupta o ignorante o, o parcial. El juez sí. tiene que decidir conforme a las evidencias. El juez tiene que decidir desde luego conforme a las evidencias, uh -huh. tiene que decidir si las pruebas y tiene que decidir conforme a la ley. Así es. No hay otra forma. Uh -huh. En ocasiones también no nos satisface, por ejemplo, que una persona salga en libertad bajo fianza porque tiene derecho a llevar su proceso en libertad y muchas veces las confusiones de las que hablas tú, sí. Consideramos que salir en libertad bajo fianza es... Eh, ya? Ya, ya se fue libre, ah. ya está en su casa, eh, porque pagó una multa. No, no, no. Se consideran que la fianza es una multa y ya está, lo vi en el cine uh -huh. o lo vi en eh, la calle. Eh, no, está gozando de un derecho constitucional. No quiere decir que no vaya a ser condenado. Eso. A la, Al final del juicio es condenado y entonces ya no hay fianza uh -huh, uh -huh. va para adentro eh, a veces porque la acusación no está bien fundada no está bien sostenida eh, fundar y sostener un delito uh -huh. tener las pruebas correspondientes y hacer que el defensor se tropiece y no pueda actuar a favor de su defendido también pues es parte de la estrategia de una fiscalía y, y la defensa, pues como decimos coloquialmente, no está manca, también claro. tiene que hacer o quiere hacer que el fiscal se tropiece. Ha habido avances importantes, intentos para fortalecer la procuración de justicia, porque por lo que nos comentas, José Elías, es... Esencial, es el primer contacto que tenemos claro. la ciudadanía para que se haga justicia, para que podamos vivir conforme a las reglas también que hemos construido a través de leyes, a través de la constitución, a través de, la, eh, de las reglas. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en los últimos años en tu experiencia con la Procuración de Justicia? Bueno, cosas buenas que han pasado. Uh -huh. las, las fiscalías han mejorado. Ahora tienen eh, mayor atención de parte de los gobiernos. Ahora tienen mejores niveles presupuestarios, no óptimos, pero mejores uh -huh. que los del pasado. Eh, se ha hecho una carrera más sólida en materia de, del personal que atiende las fiscalías, uh -huh. más conocedores, eh, con más estudio en los tres cuerpos que abarca la fiscalía, que son el cuerpo de abogados, que es propiamente el Ministerio Público, los fiscales, el cuerpo policial, que es uh -huh. la policía de investigación, los detectives de sí. las películas, <laughs> eh, y el cuerpo pericial que son los expertos en determinadas materias, y determinadas uh -huh. materias son 200 materias uh -huh. o, o 300 materias reconocidas que requieren de, de prueba pericial uh -huh. para en un juicio y que van desde el que conocemos mucho que es la medicina forense, sí. eh, los médicos forenses, eh, hasta especialidades como la cerrajería. Uh -huh. Es decir, hay peritos en cerrajería y que se utilizan mucho para saber si la puerta fue eh, forzada, o, a, forzada o, por a, o fue abierta o, con su propia llave. Uh, es decir, se quedan huellas en las cerraduras. Es decir, sí. así hay, en un simple choque, mm. se necesita un experto, eh, un perito en tránsito, para saber si el auto frenó, de cuánto tiempo. Eh, de qué distancia fue eh, la aplicación del freno, a qué velocidad realmente iba el auto, sí. si el conductor reaccionó rápido o iba distraído o iba dormido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es decir, ese tipo de, de cuestiones. Eh, son las tres partes que integran una fiscalía. Repito, los abogados, uh -huh. los policías y los técnicos periciales. Si ellos no trabajan eh, bien, que afortunadamente cada día hay mejores, mm. y eso es un avance. Uh -huh. ¿Qué otras cuestiones hay eh, avance? Eh, también la técnica, la tecnología, la ciencia, ha avanzado sí. en, en estas tareas y ayudan mucho. Ahora tenemos videos que ayudan, ahora tenemos grabaciones sí. que antes no, no existían y más tarde no eran admitidas por la ley, mm. ahora sí eh, en fin, tenemos una serie de cuestiones que nos han ayudado a mejorar las eh, investigaciones. Cuando yo comencé en las tareas de fiscalía, yo estuve encargado mm. de cuestiones de fiscalía durante tres sexenios, eh, pero al principio no existían las pruebas de ADN. Mm. Es decir... Ese es un invento científico relativamente nuevo e incorporado sí. de manera reciente a las, eh, a las tareas de fiscalía. Y cuando empezó a existir, no lo teníamos en México. Cuando en algún caso lo necesitábamos, lo teníamos que mandar a alguna institución del extranjero para que nos lo hicieran. Son las fiscalías, es que comentabas estos tres puntos de, de las fiscalías, antes sí. procuradurías. Eh, ¿Quién investiga? Bueno, y además, ¿quién investiga los delitos en general? ¿En las fiscalías y después cómo es el proceso? Porque vemos que se presentan, por ejemplo, denuncias ante la fiscalía por parte de la unidad de inteligencia financiera, sí. que ya hizo una investigación, pero esa investigación, pues realmente quien tiene que conformar, ampliar, confirmar todo el expediente es, es la fiscalía. sí. cómo es ese proceso? quién realmente investiga lo que se tiene que investigar? bueno, quienes realmente eh, tienen que investigar en, en la práctica uh -huh. es el cuerpo de investigadores que realmente eh, puedes decir que es la policía investigadora. Uh -huh. Repito, lo Estos que, detectives. Lo, los comenzabas. detectives, que, como los conocemos en cinematografía. En sí es ahí. Sí. <laughs> Y los cuerpos eh, periciales, sí. los expertos. Pero el abogado, el Ministerio Público, ese es el jefe de la investigación. Ah. Es el que les dice a unos y a otros qué necesita que, que investiguen. Mm. Por ejemplo... Eh, si el investigador dice, este señor seguramente mató al eh, asesinado eh, porque le caía mal y ya lo había amenazado y ya se habían peleado y, y tales o cuales cosas, eh, pues puede ser una razón humana que digas, no, 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 pues es eh, como que surgen sospechas. Pero es el abogado el que el jefe de la investigación el Ajá. que le tiene que decir todo lo que les haya pasado en su juventud que uno le ganó a las canicas en otro etcétera no me sirve mm. a lo mejor lo odiaba desde jóvenes porque se portó con él mal en un baile mm. no me sirve mm. no me sirve mm. lo que necesito saber para poder acusarlo es esto esto y esto y al señor perito mm. necesito saber si es el perito médico, ¿de qué se murió? ¿Cuándo se murió? Es decir, incluso, ¿a qué hora se murió? ¿Por qué se murió? Y si se puede, ¿quién lo mató? Es decir, lo mató un hombre fuerte, lo mató... Eh, ¿Cuál es alguien? el perfil con las características que se tiene, a lo mejor de un hematoma o qué sé yo? Alguien no? que sabía pegar, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, ese tipo de cuestiones, el abogado fiscal es el que los orienta a los investigadores y a los peritos, a los expertos, en qué necesito saber para poder fincar mi acusación y por lo tanto para que ésta pueda tener éxito. Cuando en un proceso se dice se vincula a proceso, ¿qué significa eso? Se vincula a procesos, una palabra, digamos, nueva, es decir, tiene menos de 10 años, o, o, eh, aproximadamente 15, eh, constitucionalmente y 7 legalmente, eh, es lo que antes llamábamos auto de formal prisión. Es decir, que la acusación que la fiscalía presentaba ante el juez, uh -huh. resulta que el juez dice. Sí, me parece sí, que hay... tiene razón la fiscalía en que se abra un proceso. Mm. Y entonces, hoy decimos, lo vincula a proceso. ¿Y es cuando se dice se judicializa o...? Es cuando no. se... O sea, bueno, se utiliza... Se judicializa, más... que es una palabra mm. eh, más coloquial que ajá, jurídica, ajá. Eh, la utilizamos desde el momento en que el, eh, el fiscal hace la acusación. Ah, en que el fiscal ah, decide que sí va a acusar. Ah, entonces, porque podría decir el juez, no voy a acusar, no lo judicializa. Uh -huh. O podría decir, no voy a hacer nada, los que decíamos. Sí. Asuntos que se quedan en su cajón o en su basurero. Sí. Para siempre. Bueno, pues no se judicializa. Entonces, esa acción de judicializar es cuando el fiscal... O la fiscal dice, sí, se va a investigar. Y lo lleva al juzgado. Y lo lleva al juzgado. Y cuando se vincula proceso, que eso sí es un término le legal, sí. eh, no tanto coloquial como el anterior, es cuando el juez o la jueza dice, sí hay elementos. Sí si hay elementos, vamos a abrirle un juicio. Mm. Y vamos a ver qué pasa en el juicio. Pero si hay elementos, comienza el juicio. Porque podría rechazarlo de entrada. Y eso estamos hablando... Nada más para regresar a nuestro primer punto del 8% de los delitos que se cometen en este país. Cuando una jueza o un juez dice si hay elementos. Exactamente. Vincula procesos. Exactamente. Es decir, 8% que incluye la judicialización. Ajá, ajá. Es decir, 8% forman aquellos en los que la fiscalía lo Digo. lleva al juez. De esos hay que quitarle, repito, una partecita que el juez dice pues no, no, no da. Sí. Incluso esa es una palabra que se utiliza en el arco. Sí. No da. ¿Ah? Ah. no da. Uf, y ahí 92% de los casos ya quedaron en la impunidad. O no fueron. O se quedaron en el basurero, Uf. en el cajón, en el archivo. Sí, sí. En el olvido, realmente. Es muy importante lo en, que nos comentas en, en, para saber en la cancha de. ¿Qué autoridades se encuentra el grave problema que tenemos en nuestro país? Eh, en nuestro país y en otros, mm. eh, hay programas, eh, series eh, fílmicas, eh, largas a veces, con sí. muchos años de, de transmisión, de éxito, sobre asuntos que no avanzaron, mm. que nunca avanzaron. Y no avanzaron no por fracaso, que no avanzaron porque. La, la autoridad investigadora, mm -hmm. ahí los dejó, se aburrió, dijo, no, 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 esto es también muy difícil, y ahí lo deja. Sí. Eh, no quiero mencionar el, el nombre de esos programas porque no se trata de hacer propaganda, <laughs> pero existen, sí, sí. Eh, que son casos viejísimos, esa es la temática, y que sí, algún ves. fiscal, algún investigador se le ocurre. Y este asunto antes de que lo uf, quememos, pues, ¿por qué no se investiga y se le ocurre volver a sacarlo? Vamos a hacer una pausa sí. y regresamos para seguir charlando de la Procuración de Justicia, conocer un poco más y ten, también tener elementos, José Lía, para nosotros hacer nuestro propio criterio, de evaluar lo que nos está sucediendo y también, por supuesto, para, para tomar acciones y las mejores propuestas. Pero una pausa. Y volvemos. Continuamos esta interesantísima charla con José Elías Romero Apis. Gracias, eh, José Elías, por esta explicación que a lo mejor parecería muy obvia para los abogados, para quienes, como tú, llevan tantos años en la procuración e impartición de justicia y, por supuesto, en la academia, en el análisis, en las propuestas, pero cuando nos enfrentamos por algún motivo a alguna circunstancia en donde tenemos que ir a un ministerio público, la gente lo que dice es, me da miedo, no quiero, ¿para qué?, no va a servir de nada. ¿Para qué denuncio? Eh, por múltiples razones. ¿Qué les dirías a esas personas, eh, José Elías, que, que no quieren ir y decir voy a perder mi tiempo? Bueno, <laughs> yo les diría eh, que independientemente de que, bueno, le puede costar un par de horas el, el ir a una oficina de Fiscalía a presentar una denuncia, que ahora tienden relativamente rápido, hay formas mucho más aceleradas que, que hace años, uh -huh. eh, es indispensable para que las cosas caminen. Es decir, no podemos tener un sistema de castigos si no partimos de la noticia del delito que le demos a la autoridad. Sí. Porque además... Por disposición legal, sin esa noticia, mm. la autoridad no puede hacer nada. No puede arrancar esta investigación. No. ¿Cuáles? ¿Qué delitos se investigan de oficio? Es decir, ¿en cuáles tiene esta autoridad la facultad de decir, independientemente si denuncian o no, yo lo voy a investigar? Sé que son muy pocos y por eso sí. es tan importante que. Hagamos esas denuncias. Pero ¿cuáles, ¿cuáles son los que los que sí se tienen que investigar? Es, es muy importante tu, tu pregunta. Uh -huh. Yo te diría que casi todos los delitos son de oficio. Uh -huh. La excepción son aquellos delitos que solo se pueden investigar a petición de parte, que son aquellos delitos en donde lo que está involucrado son intereses muy particulares. Uh -huh. Es decir, algunos intereses privados y que solo uh -huh. se pueden investigar a petición de parte, es decir, porque está interesada la parte. Sí. El resto, no sé, el 95% de los delitos uh -huh. son de oficio. ¿Qué quiere decir de oficio? Que se pueden investigar, los denuncie quien los denuncie, ah. no necesariamente el interesado. Uh -huh. Sino que los puede denunciar cualquier persona. Ahora bien, sin embargo, para que la Fiscalía pueda proceder, se necesita una denuncia. ¿Siempre? Siempre. Es decir, una salvaguarda en el Estado de Derecho, una salvaguarda de las libertades individuales, uh -huh. es que el Estado no investigue lo que se le ocurre, cuando se le ocurre y como quiera. Ajá. Es decir, que no haya un estado investigador de por sí propio de las dictaduras, uh -huh, uh -huh. propio de las inquisiciones, uh -huh. sino que haya Dirigidos. un ciudadano, sí. una autoridad, un alguien que le diga: Oye, pasó esto, y entonces sí investiga. Uh -huh. Es decir, volvamos al ejemplo del, de, del auto, el robo de un auto. Eh, yo vi que un señor se robó un auto que estaba estacionado enfrente de mi casa y lo denuncio. No soy el interesado, no soy el dueño del auto. No se requiere que lo sea, es un delito de oficio. Ah. Pero sí se requiere denuncia. Te pongo un ejemplo eh, distinto eh, en el mismo caso. Supongamos que la autoridad se enterara por un noticioso, o se enterara por un rumor que alguien se robó un carro, o que se enterara en una fiesta uh -huh. que alguien platicó que se robó un carro, no podría actuar. Uh -huh. Necesita que alguien, el que sea, vaya y presente uh -huh. esa denuncia. Ahora, a partir de eso que es un requisito muy sencillo, no le va a causar ningún problema al, al denunciante. Puede actuar ya la fiscalía. La mayor parte de los delitos que se castigan uh -huh. son denunciados por la policía. Es la propia policía, que es quien se entera de un atropellamiento Ajá. que es quien se entera de un eh, choque, es el primer contacto que, quien se entera de un robo de un asalto sí es el primero mm. y entonces él esta uh, eh, autoridad la policía que puede ser la municipal la mm. de la alcaldía etcétera se lo reporta al ministerio ah. público da una hace la denuncia por eso es en de oficio sí. yo lo, lo y yo a veces oficio. en muchos casos hasta detiene al delincuente, Ajá. detiene al ratero, detiene al asaltante. Cuando es en flagrancia. De, o, o detiene al atropellador, ¿verdad? Uh -huh, al, uh -huh. eh, y lo lleva al Ministerio uh -huh. Público. Ojo, estos delitos son la mayor parte de los que se judicializan. Ah. ¿Por qué? Porque en esos no hay investigación. Es decir. El policía lleva el delito y lleva al delincuente y a y veces ya. lleva hasta los robas. Así. Es decir, se mm. puede judicializar mm. en la siguiente hora. Eh, no hay investigación. Mm. Lo que no se trabaja con, con la misma eh, eficiencia son los delitos que requieren investigación. Mm. Es decir, se robaron un coche. ¿Quién? ¿Quién sabe? ¿A qué hora? Sí. Pues tenía tres días ahí, quién sabe qué día fue. En fin, ese tipo de. Y ahí tienen que hacer su trabajo las fiscalías. Por eso también a veces hay tanta crítica, José Elías, a, que, a, a ciertos eh, delitos en donde se está acusando por una razón distinta a la que después llegan los policías y dicen, y además lo encontramos con armas y con drogas y no sé qué. O sea, hay gente que dice, no están haciendo su trabajo y para ahorrarse el trabajo de investigar a fondo, uh -huh. entonces siembran cosas. Así ¿no? es. Y sucede, y sucede ¿Sí? con relativamente frecuencia uh -huh. en, de, de, en las autoridades. Uh -huh. El otro día escuché a un, a un gobernante, y no digo de qué estado también para no hacer publicidad. Sí. <laughs> Decir que de, detuvieron a una persona porque era sospechoso. Mm. Bueno, dije, no creo que exista el delito de sospechoso. De sospechosismo. Ese, como decía el clásico. <laughs> es, es decir, lo que pudiéramos llamar portación de cara prohibida. Sí. Es decir, este se me hace que es. Eh, en otro eh, día. También escuché a otra autoridad de otra entidad decir que habían detenido a unas personas porque llevaban unas mantas amenazadoras, es decir, con alguna amenaza Ajá. o algo así. Es decir, eh, y que los habían detenido por la portación de manta. Portación de Portación de, ma de, manta. Portación de, manta, de manta prohibida. De manta prohibida ¿no? En fin, ese tipo de, de cosas que a veces mm. eh, no, no suceden. Eh, es sí, que se cometen abusos de autoridad. Bueno, ¿Sí? hoy en día, eh, una gran cantidad de robos, de fraudes ¿Sí? o de corrupciones que no se pueden probar los acusan por eh, lavado de dinero, Exacto. ¿Sí? por delincuencia organizada con un fracaso, con un mm. rotundo, es mm. decir, tarde o temprano y con una buena defensa, claro, el acusado, no sé si inocente o culpable, pero el acusado va a salir libre. Y es ahí también cuando eh, una de las críticas al sistema es la falta de esa investigación seria, profunda, que llega a una instancia ya de, de, de jueces en donde tienen que decidir, y si no está bien hecha la investigación, no hay manera de que no hay eh, manera. se detenga, se sentencia eh, de manera condenatoria a alguien que, pues, si no me lo uh -huh. compruebas, ¿qué hacemos? Ya afortunadamente también <coughs> eh, muchas fiscalías, ya veces órganos distintos de, la fiscal, de las fiscalías, han hecho eh, programas y han establecido oficinas para apoyo a las víctimas, ah, sí. para brindarles eh, orientación, asistencia y ayuda en la tramitación. Sí. En fin, que hacen lo que pueden, ¿verdad? Pero a veces son limitados sus recursos, es limitado su alcance uh -huh, uh -huh. y a veces las propias autoridades no les hacen mucho caso, pero ya es una ayuda a las víctimas al que sufrió un delito al que sufrió un asalto al que sufrió un delito sexual uh -huh, eh, uh -huh. etc. ¿no? cuando alguien va a hacer una denuncia sí también es que el uso político a veces de, de, de todo el tema de justicia me parece muy grave y cuando dicen es que denunció pero no es cierto es falso quien eh, quien denuncia tiene que probar. Entonces, creo que a veces usamos mal el lenguaje porque no, quien denuncia, denuncia, indica el por qué denuncia y quien tiene que investigar es la fiscalía, Así no es. el denunciante. Así es. Es decir, si yo voy y denuncio, no, no, yo no tengo que probar, sino por eso estoy yendo a la fiscalía porque es importante que la fiscalía... Exacto. El, el denunciante no tiene que probar. Exacto. Es la fiscalía el que tiene que uh -huh. probar. No es que el que denuncie tiene que probar, es el que acuse. Exacto, el que acuse. Mm, mm. El que acusa es, porque el que acusa ya Y el que, pero la fiscalía es quien acusa. La fiscalía es la única que acusa. La única que acusa. La única que acusa. Así es. El ciudadano denuncia. Mm -hmm. Me robaron. Mm -hmm. Me robaron mi auto, quién te lo robó, no sé. ¿A quién acusas? A nadie, yo no sé quién Ajá. se lo llevó, ¿verdad? Exacto simplemente llegué y ya no estaba o a lo mejor yo vi a mi vecino, entonces él se lo llevó. No es eh, o sea, formalmente estás señalando a alguien, pero es la fiscalía quien debe comprobar y acusar a ese señor a quien tú señalas porque tú lo viste y sabes que fue él. Porque la fiscalía va a ser suya, Exacto. tu dicho. Exacto. Tú no tienes que probar si era él, si tú ves muy bien, si no necesitas lentes. Exacto. Es la fiscalía la quien convierte esa denuncia uh -huh. en acusación. Pero yo como ciudadano sí puedo decir él me robó porque yo lo vi. Sí. Y no y no tienen que decirme, "Ah, si acusas tienes que probar", no, señor. Yo lo vi. Uh -huh. Ahora voy y denuncio y la fiscalía, que es quien uh -huh. acusa, uh -huh. tiene que investigar y corroborar lo que yo estoy señalando. Ese señor que <laughs> llamamos denunciante sí. en el momento inicial ya en el juicio, si participa en él, porque yo lo vi, porque se llama testigo. Ese es decir, ya deja de ser denunciante, porque él ya no está acusando, quien está acusando es uh -huh, la fiscalía, uh -huh. y él se convierte en un testigo de la fiscalía. Sí. Y hay nuevas figuras muy interesantes con sí. todo el cambio del sistema de justicia penal, sí. eh, que me parece fantástico, pero también pues ha costado mucho tiempo el ir aprovechando toda esta visión de transformación y los objetivos que se, que se plantearon desde un inicio, ¿no? Sí, desde luego, eh, estamos viviendo desde hace algunos años, eh, muy pocos años, un nuevo sistema de enjuiciamiento penal, uh -huh. el cual hemos tenido que aprender al mismo tiempo los alumnos y los maestros, uh -huh. Uh -huh. los fiscales acusadores y los abogados defensores. Al mismo tiempo que lo están aprendiendo los jueces, los magistrados Ay, y los ministros de la Suprema Corte, sí. porque son sistemas nuevos, no porque eh, sean tontos ni cosa por el estilo, sino porque son sistemas nuevos y no están probados. Uh -huh, uh -huh. Y muchas veces vemos las discusiones, incluso gracias al canal judicial. Tenemos sí. acceso a ver las discusiones tan interesantes en el Pleno de, de, de la Suprema sí, Corte sí. Y, y las discusiones que hay sobre tal o cual tema. Uh -huh. eh, porque son cuestiones novedosas y que las estamos eh, de alguna manera aprendiendo, investigando eh, y poniendo en práctica. Como abogado, también como eh, Parte de las fiscalías en años anteriores, sí. entre sexenios, dirías que las fiscalías, antes procuradurías, son la procuración de justicia, es nuestro talón de Aquiles. Yo diría que es uno de nuestros talones ah, de Aquiles. Hay varios. Un, sí. un. Pero uh -huh. yo diría que eh, han sucedido cosas, repito, uh -huh. han mejorado. Uh -huh. Pero también el crimen, déjame utilizar la palabra, también se ha perfeccionado. El crimen ha crecido. El crimen es ahora, valga la, la palabra tan usada, más organizado. Sí. El crimen tiene ahora muchos más amplios presupuestos. Es decir, tiene mucho dinero ahora que hace 40 años no lo tenía. Eh, tiene capacidades que no existían. Uh -huh. Hace 40 años, por ejemplo, algún delito como el narcotráfico, uh -huh. había hasta leyendas, que las drogas, eh, por ejemplo, que llegaban a México o que iban a otro país, llegaban escondidas en los objetos más eh, raros que te puedas imaginar, en muñecas de niñas mm. eh, en, en, en lugares y en qué cantidades estamos hablando estamos hablando de que se comercializaba traficaba 1 2 5 kilos eh, una película muy exitosa de los años 70 fue un tráfico de 100 o 200 kilos Ahora son toneladas, Uf. no se transportan en aviones comerciales ni en maletas comerciales, sino en flotas de aviones Exacto. del propio crimen. Es decir, ¿Sí? ahora eh, las cosas han cambiado de tal manera ¿Sí? que también eso es un reto para la Procuración. ¿Sí? Han mejorado ellos, pero han mejorado... Eh, como mejoran los buenos también mejoran los malos sí sí y entonces la lucha se ha convertido en lo que vemos ahora y que lamentablemente hasta este momento yo hablamos claro uh -huh. o nunca nos vamos a entender hasta ahorita vamos perdiendo uh -huh. sé que estamos a la mitad del sí. juego no sí. está este juego no ha terminado pero hasta ahorita Llevamos el marcador en contra. No en México, en mm. todos los países. En, salvo algunos pequeñitos países que son casi ciudades, uh -huh, uh -huh. pero en el resto de los países, vamos a llamarlo los países reales, todos sí. los países, hasta el momento, aún el más rico, aún el más poderoso, aún el más organizado, va perdiendo contra el crimen. Mm. Y o nos organizamos nosotros <laughs> eh, como estados y cooperamos, ¿Sí? o esto, pues el destino es así, pero porque ya la, las, las redes, como lo comentas, este, este crimen organizadísimo, que tiene sus propias flotas, que se va sofisticando pues ha extendido el territorio no únicamente en la República Mexicana, sino a nivel internacional. Sí. Y los estragos lo estamos viendo. Ya cuando se vuelve una crisis tan visible, por ejemplo, como la del fentanilo, dice Estados Unidos, hasta aquí. Y entonces, eh, pues habrá que tomar cartas en el asunto, pero igual lo estamos viendo en Centroamérica, en Sudamérica, la, eh, eh, en América del Sur, todas eh, las... Los estragos que se están teniendo o en Asia, en otros lugares, de estas grandes fuerzas del crimen organizado, de estos grandes cárteles, pues si no cooperamos a nivel internacional, esto pues no, no, no se va a ganar. Es imprescindible la cooperación internacional, tanto a nivel de información, un país como México uh -huh. necesita mucho de la información de otros países, uh -huh. que nos puedan surgir otros países, eh, y necesitamos mucha voluntad uh -huh. para poder eh, dar una batalla y poder nivelar y remontar los marcadores adversos. Sí. Voluntad política? Voluntad política, pero también voluntad institucional. Uh -huh. eh, necesitamos eh, eh, esfuerzos de mayor eh, capacitación. Uh -huh las gentes son muy especializadas, hay que pagarles bien, sí es decir, eh, no podemos tener fiscalías de eh, lujo con presupuestos y con remuneraciones de no lujo Así es. y con una cantidad de personal que no se da abasto, que no bueno, se creo da que es otro otro de los grandes temas pendientes, ¿no? Exactamente. Que... Eh, que nos da también para, para otra charla de cómo ya se vive como abogado, por ejemplo, cada uno de estos procesos, eh, las, las fallas y los detalles que a veces no vemos, sí. pero que, que son tan obvios como eso: de decir, no se dan abasto las personas que quieren procurar o impartir justicia ante la cantidad de asuntos que tienen que ver, por claro. ejemplo. ¿No? Y las diferencias que hay entre lo, el, los poderes federales y los poderes locales. Entonces, creo que todo eso eh, tendremos que ir delineando, definiendo, para después hacer propuestas. Yo creo que vendrá una época de muchas propuestas, José Yo Lía. creo que sí, yo creo que sí, y bienvenidas, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y de mucha participación gubernamental e intergubernamental. Uh -huh. con los estados de un, sí. internos de un país, con los otros estados de la, con los que tenemos pues problemas o compartimos problemas delincuenciales sí. eh, y que mucho nos ayudamos. Por ejemplo, la relación México Estados Unidos es imprescindible Totalmente. que se apoye uh -huh. cada día más eh, uh -huh. porque tenemos el mismo problema eh, común. Y ojalá en este análisis, en estas propuestas, podamos seguir charlando. José Elías Romero Arias, qué que gusto que, que nos platicaste parte de tu experiencia, pero también con algunos detalles que, que me parece importante que conozcamos toda la población. Muchísimas gracias. Muchas gracias a, a ti, Elisa, y muchas gracias a nuestros anfitriones. Y seguiremos platicando de las propuestas que tienen que venir, si te parece. Claro que sí, con todo gusto. <laughs> Gracias, Joselías Romero Apis. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces.